pues como cualquier movimiento político apartidista, se corrompió en un momento dado, fue utilizado por gente que no pertenecía al movimiento y que sí tenía intereses que podía impulsar a través del movimiento. Y pues, por ejemplo, los hechos del 1 de diciembre me parecen lamentables. Creo que la violencia no es la forma en la que se debe de exigir el cumplimiento de los derechos, y por lo tanto me parece que sí, efectivamente el movimiento Yo Soy 132 actualmente se encuentra desvirtuado con respecto a los principios que lo impulsaron o que lo vieron hacer. Cuando hay muchas personas y muchas cabezas, pues es difícil que algo se mantenga exactamente fiel, así es que creo que ha evolucionado, no podría decir exactamente cómo, pero sí creo que ya no es exactamente como empezó. Yo pienso que estos chavos sí se siguen manteniendo fieles a sus opiniones, pero en verdad hace falta más realidad de los hechos. Efectivamente, los disturbios que se dieron el pasado 1 de diciembre se le han achacado a estos jóvenes, pero yo dudo que realmente tenga que ver con ellos. Creo que hay que apostar a la democratización de nuestro país y estos jóvenes están trabajando en ese sentido. El movimiento de 132 desafortunadamente ya no es fiel a su origen. Surgió como movimiento estudiantil. Tendrían que dedicarse de nuevo otra vez a las cuestiones educativas. Es cierto, todo también en México tiene que ver con la educación, pero hay situaciones también diferentes. No se puede detener a cualquier persona solamente por parecer estudiante. Si bien es cierto, habría que analizar todo el proceso de detención, también tendríamos que analizar qué es lo que está haciendo el movimiento y quiénes sí lo siguen representando. Es un problema de muchas aristas que no se va a resolver solamente tomando una decisión lineal. Yo estoy completamente seguro que se mantienen fieles a sus ideales. Creo que están logrando cosas muy interesantes, cosas muy propositivas. Y más bien le pediría a la gente que busque los canales de información como Soy132MX, bueno, arroba Soy132MX, como Yo Soy 132 Media, distintos espacios en donde se enteren exactamente y que no se enteren de la información por un boca en boca, que generalmente es más dañino. Si son ellos o no son ellos, o representan lo que querían representar, no importa, porque no lo están logrando y aparte no están construyendo nada con eso. Organícense, generen información y generen acción, detonen acciones en la población para que sirva eso o lo que sea en cuestión de conciencia social. Hubo una faña de diseño de origen y la horizontalidad que tanto pelearon en un principio ha generado que el movimiento se desdibuje. No sé si hay una pérdida de legitimidad, hay una pérdida de credibilidad, porque cualquiera puede decirse Yo Soy 132, hay cientos de agendas distintas, no hay ya un medio común. La primera protesta de estudiantes fue ir a Televisa Santa Fe sin estorbar a nadie, haciéndolo todo por las banquetas. Eso fue lo que despertó la imaginación y fue sumando gente al movimiento. Y después de eso ha habido todo tipo de manifestaciones muy distintas que se tratan de aglomerar bajo una sola etiqueta, que yo creo que ya no existe. Yo creo que sigue habiendo gente muy bien intencionada, con una idea muy clara de lo que tendría que ser, con la democratización de los medios. Y también siento que existe estos vividores de la izquierda que siempre han logrado extorsionar al gobierno, que siempre han logrado vivir de su protesta, que se van montando en causas legítimas o ilegítimas, pero lucrativas. Y creo que esa horizontalidad de no crear líderes, de no crear estructura, pues los dejó vulnerables a que fueran colonizados o cooptados por estos movimientos. Y yo en este momento puedo salir, bloquear la calle y decir que yo soy 132 y no hay nada ni nadie que me lo impida, y puedo restarle credibilidad al movimiento o sumársela, ¿no? Entonces, pues creo que el 132 fue un movimiento maravilloso que ha sido, por su diseño, difícil de definir y de dibujar, y creo que hay mucho vividor y mucho aprovechado que los ha desdibujado y que les ha dañado su imagen. Los que están fuera, la población en general, ya los ve mal organizados, ya no sabe cuándo creerles, cuándo no. Creo que sería muy importante que, si quieren recuperar esa empatía, esa credibilidad, se tienen que organizar, tienen que sentarse verdaderamente a saber cómo están integrados, cómo están organizados. No había un ideario ni había ideales claros.
eso por supuesto estaba marcando el final de, desde un inicio de este grupo, ¿no? Hoy, si bien tiene una connotación reaccionaria de protesta, estimo que debieran de reconfigurarse, pero teniendo claros sus objetivos y sus ideales. Yo creo que 132 fue intervenido por muchísimas corrientes ajenas al movimiento. Creo que ya no tiene esa pureza que tenía antes. Desgraciadamente ya no es aquel movimiento que admirábamos, sino ahora es un movimiento reaccionario, intervenido y me atrevería a decir hasta un poco pagado. ¿Por qué? Porque jamás hubo una idea bien conformada, jamás hubo un grupo bien organizado, habían diferentes sectores y esto no dejaba que hubiera una organización bien hecha. Esto hizo que muchos de sus buenos elementos se fueran y dieran ingreso a malos elementos, entre comillas, que empezaron a aliarse con otros grupos y se empezaron a juntar con otros. Creo que este fue el error y si siguen en este paso van a terminar disolviéndose. Es una falacia que exista un movimiento que no tenga líderes, que no tenga líderes visibles. En la realidad todos los humanos, todas las personas necesitamos un liderazgo que sea visible, que sea claro y a partir de ahí, bueno, tomar las decisiones que se conjunten y siento que este movimiento, como no tiene líderes, a final de cuentas lo que termina sucediendo es que cada quien hace lo que le da la gana. Creo que las últimas acciones han desvalorado muchísimo el mensaje original de Yo Soy 132 y no es tan fácil encontrar un culpable al respecto porque no creo que sea el movimiento en su inicio, sino los otros contingentes que se han ido uniendo y que le han hecho muchísimo daño. Creo que es el momento en el que busquen el apoyo de los medios que no son tradicionales y ya que han logrado esa democratización de la información, que busquen ese apoyo y creo que lo van a lograr perfectamente. Con mucho esfuerzo van a tener que cumplir compromisos que se tienen que hacer responsables, pero la sociedad va a responder bien si están dispuestos a sacrificar algunas de las situaciones en las que terminaron metiéndose otras personas y que les están cobrando a ellos la factura. Creo que con 132 pasa lo que es endémico en muchos movimientos que se originaron de manera legítima, con protestas sensatas, y que sin embargo no son refractarios a grupos más radicales, mucho más violentos, grupos muy enojados, y que toman cualquier movimiento para hacer valer sus demandas. Me parece que no veo mucho futuro para esto, me parece que el grupo ya es demasiado heterogéneo, no tiene una agenda, y lo lamento mucho porque me parece un movimiento fresco de jóvenes a los que yo apoyaba incondicionalmente y lo he dejado así. Creo que lo dije en mi última participación, lo veía un movimiento bien en sus inicios, en sus principios ideales, pero se ha pervertido demasiado y ahora vemos a los chicos que lo promovían en medios, a los cuales criticaban y a los cuales ahora cualquier persona con cualquier filiación o intención se puede arropar precisamente para protestar contra el gobierno. Así es que lo veo un movimiento sin mucho futuro, muy manoseado, muy pervertido y pues lástima, ¿no? Porque en sus orígenes parecía algo bastante, bastante novedoso. Creo que el problema de Yo Soy 132 es más bien un problema de relaciones públicas, un problema de la percepción de la opinión pública al respecto de ellos. Ellos me parece que se han mantenido dentro de lo que dijeron desde el principio, pero al ser un movimiento sin líderes, a lo que en México no estamos acostumbrados, la impresión que tiene la gente de ellos ha cambiado mucho. Los confunden con los anarquistas, los confunden con gente que simplemente está ahí diciendo no estoy de acuerdo sin que formen parte necesariamente de Yo Soy 132. Personalmente los veo aún coherentes. Me parece, de hecho, que es uno de los movimientos todavía más importantes que tenemos en este país, pero la impresión que la gente tiene de ellos ha cambiado mucho en muy poco tiempo.